Esta es una actividad especial, una meditación creativa. Este mandala, que fue creado seguramente en un ambiente especial, en un encuentro único, donde conectaste con todas tus emociones. Seguramente aparecieron pensamientos y emociones profundas. Y ahora llegó el momento de ponerle la pastina. Te voy a explicar todo lo referido a la finalización de este proyecto, en el caso que hayas tomado la decisión de empastinarlo. Si no, simplemente puedes pintar la madera, el contorno y nada más. Pero si tenés ganas de aprender este paso y te gusta cómo queda este tipo de terminación, te lo voy a mostrar de manera muy detallada. Lo que me encantaría pedirte es que al momento de finalizar tu obra te conectes con ese momento donde la fuiste creando, pegando cada una de las piecitas, todas esas emociones que transitaste. Y después la parte técnica de la consistencia del producto, cómo se hace, cómo se aplica y cómo se limpia para que quede terminado, es lo que te voy a mostrar a partir de ahora. El agua que le vas a colocar al polvo la vas a colocar de a poquito para no pasarte con la consistencia. Poquito de agua y mezclas, un poquito de agua y mezclas. No te pases porque si no te va a ser complicado después colocarlo en el trabajo. Acá claramente hay polvo, todavía no está integrado como una crema, que es lo que necesitamos, así que esto me da la idea de que le tengo que poner un poquito más de agua. Agregá de a gotitas. Esta textura está demasiado dura, entonces me faltan dos gotitas más para llegar a la consistencia cremosa que yo quiero, como si fuese un helado. Ahora sí, esta es la textura, como un helado. Y ya estamos listos para empastinar. Lo vamos a aplicar en todo el trabajo y con la ayuda de una espátula, yo en este caso utilizo una de silicona para no rayar el espejo, la vamos a ir aplicando en todos los sentidos, de arriba para abajo. Intenta no poner mucha cantidad en la parte de la pieza del centro, en el caso que tu trabajo tenga una pieza de cerámica, para que te sea más fácil la limpieza. Entonces desde ahí hacia afuera todo y vamos a colocar toda la parte de arriba y vamos a cerrar esta parte de acá para que el trabajo, cuando esté colgado y se vea este perfil, quede súper prolijo. Fíjate que al mismo tiempo que yo voy colocando la pastina, coloco y de alguna manera cuando hago la fuerza voy retirando. No dejes todo tapado y continúes porque si no, no te va a alcanzar la pastina que te dimos. Si vos pones esa cantidad y seguís por otro lado, esto lo vas a desperdiciar. Entonces es aplicar e ir sacando todo el excedente para utilizarlo en el resto del trabajo. En un ratito vamos a hacer la limpieza súper final. Acuérdate, pétalo por pétalo, vas avanzando. La idea es que te conectes con el propósito, con la intención con la cual hiciste este trabajo, que te tomes tiempo para vos, que estés disfrutando, que no pienses, me va a salir bien, me va a salir mal, me voy a ensuciar, uy, lo estaré haciendo bien. Conectate y la fluidez te va a dar la pauta de que venís súper, súper bien. Algo también que me encanta transmitir y que cuando lo hacemos con frecuencia se convierte en un hábito es a medida que vamos trabajando sobre un proyecto, en la parte de la pastina o el pegado,
conectar con todo lo bien que hicimos. Qué lindo que me salió, qué hermosos los colores, qué prolijo que está. Y no en los detalles, que por ahí hay una venecita un poquito torcida, algo no está muy alineado. Que en general, en la vida, lo que hacemos es concentrarnos en lo que falta, en lo que fallamos, en donde nos equivocamos. Y no remarcamos las cosas que hicimos bien, que en general son muchísimas las que hacemos bien y algunas no tanto. ¿Y en dónde ponemos el foco y la energía? En eso que nos faltó. Entonces, de a poco ir haciendo esta práctica de, en todo lo que haces, encontrar todo lo bueno, todo lo que lograste, lo que te animaste, aprendiste algo diferente, hiciste una nueva actividad, el foco ahí y no en la perfección, que aparte no existe. Y ahora, con un trapito seco voy a sacar todo el excedente que está sobre el espejo, sobre las venecitas. Tengo que dejar el espacio que realmente había, donde hay piezas de vidrio, de cerámica, de azulejo, venecita, perdón, y espejo. Eso tiene que estar despejado. Y después me va a quedar para el final hacer este bordecito para que quede súper prolijo. Trapo seco, un pedacito de remera, un trapo que tengas por ahí, y vamos a limpiar. La parte que es en círculo, trato de acompañar el círculo. Lo que son líneas, trato de ir en vertical. Con un poquito de fuerza y con esa fuerza hacemos que esa pastina penetre, entre en esa altura, en ese espesor que dejamos, que son 4 milímetros. Haciendo un poquito de fuerza vamos a lograr que esta pasta, llamada pastina, en algunos lugares se lo llama frague, es lo que se utiliza. No es algo propio de la técnica, es lo que se utiliza cuando colocamos cerámicos entre una pieza y la otra, eso se llama pastina. Y se consigue en todos los lugares del mundo. Para mí es un honor saber que este proyecto, esta meditación creativa, se está haciendo en Argentina, en España, próximamente en México, que con este proyecto, más allá del proyecto en sí, sino la intención de este proyecto, estamos recorriendo el mundo. Es una primera limpieza superficial. Todo este excedente, si lo necesito, lo puedo usar, pero tiene que ser ahora. Si lo usamos dentro de 2 horas, ya no, porque está muy seco. Entonces, yo lo puedo usar, en este caso me va a alcanzar bien. Y como estuve un cierto tiempo haciendo este trabajo, ya la pastina de vuelta está un poquito seca. Entonces tenemos que ponerle apenas unas gotas de agua para volver a integrar y tener esa consistencia como al inicio, que parezca como un helado. De acuerdo a la temperatura que hay en el lugar y el tiempo que demoraste, se va a ir secando. Entonces, unas gotitas de agua. Acordate que textura helado, que no sea una sopa, porque si no, no te va a quedar bien. Entonces, acá tengo mi textura de helado. Un helado, no sé de qué podría ser, gris, pero bueno. De paso te cuento, el color gris es un color que siempre va bien con todos los proyectos. Es un color neutro. También te puedes poner guantes si querés. Y yo ahora lo que voy a hacer es esta parte donde quiero cerrar para que quede más prolijo. Agarro un poquito de pastina. La ubican de manera que le quede cómodo. Traten de no apoyar así porque tal vez se les puede salir alguna pieza a hacer mucha fuerza. Lo pueden también poner en el aire y lo que necesitan es rellenar esta parte del borde. No es poner pastina sobre la madera, es simplemente cerrar esta parte para que cuando esté colgado quede lindo. Yo te voy a mostrar con la terminación y sin la terminación para que veas que cambia absolutamente. El tip de las gotitas de agua es súper fundamental, porque si esta pastina ya estuviera muy seca, yo esto no lo puedo hacer porque se me sale. Esta parte yo la cerré con pastina, después este borde que queda abajo de madera puedo pintar con la misma pastina y pasar el dedo y ya se tiñe, o un pincelito, o lo puedo pintar con acrílico, la parte de la madera, y queda esta terminación perfecta. Y acá,
fíjate que todavía no terminé y queda esta terminación que no está tan buena y que si esto estuviera colgado sobre una pared, no es lindo que se vea de esa forma. Así que queremos un trabajo hermoso, prolijo, y hacia allá vamos. Si me querés dejar un mensaje en el video, en qué lugar hiciste este proyecto, en España, en algún evento empresarial, como una actividad de recreación, en un retiro, lo fuimos haciendo en muchos lugares y me encantaría saber en qué lugar lo hiciste vos. Algunas consideraciones finales. La pastina que yo utilicé es lo que le damos en el kit cuando estamos haciendo esta actividad. Y fíjense que me sobró bastante. Entonces hay que aplicarla de la manera que yo les fui mostrando para que estén tranquilos, que le alcance súper bien. El color gris fue el que yo elegí en este caso. Podría ser otro color, pero como les dije, el gris va siempre muy bien. Y acá tenemos piezas en este proyecto o en otro que pueden estar un poquito más abajo, en el caso de los espejos, o tener alguna trama o textura como la pieza de cerámica. Un palito, un palillo, un palito de brochet, una ramita que le saques punta, lo que quieras. Puedes ir recorriendo el trabajo y ver si alguna pieza te quedó escondida y la tenés que descubrir. Entonces vos recordando dónde habías puesto esas piecitas más bajas, simplemente con un palito de brochet vas sacando y después pasas el trapo para suavizar y que quede perfecto. Cuando haces esta recorrida final, para ver que esté todo bien y que esté prolijo, recordá, lo vas haciendo pensando en lo lindo y en lo que disfrutaste hacerlo y no en el defecto. Uy, acá me quedó mal, esto está torcido. No, son pequeños hábitos los que van a cambiar realmente nuestra vida. Como percibimos nosotros, es como nos vamos a sentir. Si mi percepción es, está torcido, qué mal, no me salió, me voy a sentir frustrado. Si mi percepción es, la primera vez que hago esta técnica, qué hermoso, no sabía que era tan creativa, no sabía que era una artista, no me creía capaz de esto, y ponemos el foco en eso, terminamos este trabajo con el autoestima en el cielo. Y realmente, ¿de qué depende? De cómo decidas visualizar, de qué anteojitos te pongas para observar y observarte esto que te devuelve el mandala. Últimos pasos, te di todos los tips, termino de limpiar y te muestro cómo quedó terminado. Te dejo un tip, con lo que te quedó, pero no es pastina, es ensuciar el trapo, ¿sí? Lo vas a utilizar como si fuera un pincel. No estás poniendo pastina, simplemente estás pigmentando la madera para que te quede terminada exactamente con el mismo color de la pastina. Esta parte del bordecito también lo puedes hacer con un acrílico, con otra pintura. Pero acá tenés el color exacto, ya tenés todo listo y es mucho más rápido. Y ya te vas a quedar con el trabajo terminado sin necesitar nada más. Mi deseo es que esta pieza te conecte con todo lo lindo que viviste cuando la creaste. Ese pensamiento que te venía a la cabeza cuando lo estabas creando, esa intención que le pusiste, ese propósito, ese objetivo, ese sueño. Que esto sea una especie de amuleto, de recordatorio. Ponelo en algún lugar, en tu oficina, en tu escritorio, en la habitación, en un pasillo, en el lugar que vos necesites, que lo veas seguido. ¿Para qué? Para recordarte ese sueño que vos tenés en mente. Cuando lo visualizamos mucho, lo estamos manifestando y te puedo asegurar que va a suceder. Así como cuando volvés de un viaje, mirás la foto y te recordás lo bien que la pasaste, lo lindo que estuvo y todos los recuerdos, que esto sea el proyecto que te recuerde que te dedicaste tiempo, que la pasaste bien, que calmaste la mente, que conectaste con lindos proyectos, con ideas, conociste gente, estuviste rodeado de naturaleza. Bueno, cada uno lo hizo en un contexto y en un momento. Ese es mi deseo. Espero que te encante tu trabajo y en muchos de los proyectos que hacemos
las figuras centrales, ese centro de mandala del cual nos vamos a expandir, tiene una palabra y ojalá que esa palabra de alguna manera sea un mensaje o una palabra que a vos te inspire. El que toca, toca, la suerte es loca, y espero que hayas recibido uno que te haga sentir algo especial. Muchísimas gracias y fue un placer guiar esta actividad, tanto de manera presencial, la primera parte, como esta última, donde hacen la terminación de la pastina, cada uno desde su lugar. Gracias.